operativos realizando a esa hora en la ciudad de Cúcuta, ¿no? Buenas noches, sí. El día de hoy desplegamos 250 hombres de la Policía Metropolitana para realizar los planes especiales en el centro de la ciudad. Tenemos desplegado un operativo especial en residencias, en hoteles, en hostales, en establecimientos públicos, en las vías de esta zona, con el fin de volver la seguridad y tranquilidad, sobre todo al centro de la ciudad. Aquí se acentúan todos los grupos de delincuencia criminal organizada que delinquen en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana. Y es ahí donde la Policía Metropolitana tenemos que estar haciendo esas intervenciones de forma permanente, con el fin de brindar seguridad a todos los ciudadanos que viven en esta importante zona del país. Es la decisión total de seguir en las calles, de seguir llegándole a los sitios donde vienen utilizando esos bandidos para camuflarse. Vienen haciendo residencias ocasionales, se quedan 2 o 3 días y salen a afectar la seguridad. Ahí hemos ubicado varios delincuentes que pertenecen a estructuras criminales, que hay unos que han salido hace pocos días de las cárceles del país y que nuevamente llegan aquí a seguir afectando la seguridad. La decisión es total de trabajar articuladamente con la Fiscalía, de ubicar a esos delincuentes en las guaridas que se vienen camuflando, con el fin de ponerlos a disposición de autoridad competente. En esos hoteles que se están en ese sector, como se dice, ¿no? Los delincuentes vienen aquí por hora o por el día y desde acá venden drogas y operan cualquier situación, ¿no? para la ciudad en cuanto a inseguridad. Sí, vienen obviamente a afectar sobre todo el delito de la extorsión. Vienen y se camuflan en esos lugares. También hay ciudadanos de bien que también llegan ahí, conductores o personas que ocasionalmente llegan a la ciudad de Cúcuta, que vienen de los municipios del departamento, que son personas de bien, pero también se camufla mucho delincuente, sobre todo ciudadanos extranjeros que llegan a habitar la ciudad y la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Cúcuta y el área metropolitana. Y coronel, en otra noticia, hoy le subimos al teniente, ¿no?, que fue asesinado en la noche de ayer y fue trasladado ya a Huachica, César. Sí, muy triste esa situación. El día de hoy la Policía Metropolitana está de luto con esta situación, donde pierde la vida nuestro subteniente en un trágico desenlace de un procedimiento policial. Pues, como resultado positivo, que es de mencionar que al menos esos delincuentes se encuentran hoy en este momento bajo custodia policial, fueron puestos a disposición de autoridad competente y tendrán que responder ante la justicia.